Ucrania. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Bueno, estamos en plena temporada 2021, verano total, mosquito total, lluvia total, febrero, pero siguen las promociones en el pez gordo. Hoy les voy a comentar, callan los rockers, pegaron en punta toda la temporada y estamos con un precio módico, un precio muy bueno de fin de temporada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tenemos toda la línea de rocker a un precio bueno, con muy buenos descuentos, no tiene más que llamarnos por teléfono, está toda la línea, el Rocker One, el Way, el Mirage Fishing, el Warrior, el Way Fishing, la moda total, el bote pescador, aguantan kilos, son livianos, así que amigos pescadores, llamen por teléfono, pasen por el pez gordo, se van a encontrar realmente unos precios buenísimos y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. Me corto el señuelo. La mierda esa. Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, boludo. La vaca, boludo. ¡No, vaca, mal! ¡No! ¡No, el dorado de mi vida, boludo! ¡No! ¡Llorá, la concha de tu madre! ¡Que te haga a ti por llorar, boludo! ¡No crees que no grites! ¡Qué bestia, boludo! ¡No! ¿Cuánto pesa eso? No, la fuerza que tiene. No, qué bestia.
frío, boludo. No, no creo que sea. Chicos, es muy grande esto, boludo. Es muy grande, Charlie. Es muy grande, amigo. Ya está. ¿Ya está pescado? Ya está. No, boludo, mira eso, Luca. Mira, amigo, lo que es eso, boludo. No, boludo, es una vaca. Ah, boludo. Oh, no, no, la mira, qué loco. Bien, mira lo que es eso. Será que no soy el único, tengo bastante. Ah, mira qué putito. Otra vez, boludo, es gigante. Otra vaca, boludo. No. Charlie, te doy una caña. Saca el pescado. Partí la caña. No. No, se fue. Para que tengo el otro preparado. ¿Se vio? Listo. Y cuando partí, ahí está. Esto es una película HD, boludo. Sí, sí. No. Mi mano. Ahí está, ahí se ve. Sur. ¿Para qué no? ¿La piedra? ¡Oh! ¡Y es un Charlie! ¡Ojo, la púa! Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Villa Constitución
provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Amigos, ¿cómo están? Buen día, 7 de la mañana, estamos sobre la ruta 11, llegando a la rotonda de Mar de Ajó. Acá vamos a doblar a la derecha, hacia el paraje Pavón. Tenemos más o menos unos 40 kilómetros hasta la laguna de Madariaga, esta vez entrando por el pesquero de Chiosa. Así que bueno, vamos a intentar la pesca de pejerrey después de 4 días de viento sur, bastante fresco. Hoy tenemos 13 grados de temperatura, así que parecería ser que está bueno para la pesca de pejerrey, aunque ayer hubo muchísimo viento del sur, muy fuerte. Esperemos que no esté muy batida el agua. Así que bueno, vamos a pescar junto al guía José Vargas y su mujer Leticia, de Urión La Gaby, y bueno, esperamos tener unas buenas imágenes de pesca de pejerrey. Buen día, José, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Bueno, buen acá día. Estamos Madariaga, pesquero Chosa. ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Qué viene la pesca estos días? ¿Qué sabes? Y mirá, últimamente hace 10 días el agua estaba muy caliente, la pesca era poco y nada. Difícil. Muy difícil. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ya hace 4 o 5 días que hubo viento, bajó la temperatura del agua. Vamos viento a probar. Sur. Vamos a probar a ver qué pasa, vamos a ver si hacemos un pequeño garete, ir buscando el pejerrey y bueno, y si no por la tarde vamos a ir a hacerle a las tarus, que esa sí es... Esa no falla. Esa no falla, viste, son lindas, grandes, pero bueno, vamos a probar suerte con el peje hoy, a ver qué es lo que pasa. Primero vamos al peje y después vemos. Correcto, vamos a ver qué pasa y bueno, nada, el día está espectacular, se presta la mañana, el viento está ideal, así que bueno, vamos a ver qué... Vamos, José. Qué es lo que pasa. Dale, gracias. Por favor.
¿Es una cesta? Y este sería... ¿Fernández? No, este sería llegando al Monte del Cuadrado. Ah, ahí, sí. Te lo voy a emular, así que... Bueno, parece bien. Labio. Esto está clavado. Mirá. Justo del labio. Sí. Ahí está. Está afuera del culo. Y así. ¿Ya está grabando? Sí. Tan difíciles. Podemos acá volar cerca de la embarcación, pero no tiene nada. Este picó me parece la brazolada más larga. Por lo menos le volvimos a ver la cara. Olfatealo, hermano. Mirá qué gordo que está. No lo dice. ¿Cómo va a comer? Mirá la panza que tiene. Mirá. Ah, buen pescado. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. De pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo-cabrera. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. ¿Qué hace, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mirá qué es eso. ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, mirá. Buen pique. Es una cañita para kayak o para lo que vos gustes. Es muy buena resistencia, muy buena terminación, pasadero de dióxido de aluminio siliconado. Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito, con un rotativo, con lo que vos quieras. Ideal para el kayak, o caña sola o con mixto armado. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. ¿Cómo creas la tuya? Está difícil, ¿eh? Lo mismo que pensé.
no, es lindo pescado. Está difícil, Gaby. Vale, eso hay que reconocer. Ahí es donde se ve. Ah, se ve el pescador, dicen, ¿no? Claro, hay que ponerle ganas arriba al bote. Y bueno, pesado. Está saliendo, che. Es lindo, macizo. Ah, hermoso. Bueno, la salada da esto. Ahí estoy, ahí estamos. Bien. Esperarlos nomás, en brazolada larga, esa mira que está ahí, hermoso. Vamos, José. Mira que pescado, José. Ajá. Vamos. No, pero. ¿Costó? El labio, mirá, se soltó ya. Sí, no, viene muy finito del labio. Está pícaro para comer. Menos mal que lo prepoteaste un poco, ¿eh? Pero bueno. Mira que pescado. Buen pescado. Esto da la salada. Y esto es lo que tiene la salada, ¿eh? Martín. Lindo, che. Y en brazolada larga, ¿viste? Sí. Mira, viene con una imperfección, mira. Sí, ahí tienen más la galla. Sí. Ahí te va para acá. Un buen pescado. Hermoso, che. Sí. Sí, qué grande, mirá el pescado. En el palito. Muy buen pescado. Costó, pero salió, ¿eh? Tiene unos saltos allá lejos, venía hermoso. Venía saltando, pero como bien, loco. Mirá que pescado. Ay, pesa. Qué que pesca. Pesa. Más vale. No hay que... Vos siempre vas a querer hablar la noche. Le pinché la nariz, por eso... ¿No le gustó? No. Viene la de atrás. Uy, qué lindo pescado. Era bueno nomás, ¡Oh! Aflojala ahí, es. Era bueno, che. Allá de lejos vino. Muy lindo pescado. Esto es lo que tiene Madariaga. Está difícil, pero viste, te clavó un pescado de esto y quedas loco ya. Mirá qué pescado, gordo. Muy lindo pescado. Está cuando me gusta a mí. Así. Así. Así, con la cañita ahí. Quieta ahí, quieta.